Nous montrons la nation andalouse, variant Hugo González, tout comme tout le Mariano parlerà in spagnolo, che voi italiani potete ben capire, i traduttori lo tradurranno in inglese per coloro che non parlano né spagnolo né italiano. Dai Mariano. Sì, grazie. No, muy rápido, poco. Perdón por no poder hablar idioma, y lo siento, pero voy a tratar de que se lo entienda, porque yo no a vosotros y a vosotros mismos. Ay, perdón. Aquí estamos. ¿Ahora? ¿Ahora sí? No. ¿Ahora? Bueno, empiezo. Quería deciros que perdón por no poder hablar idioma, no solamente castellano, como nosotros le llamamos. Pero me cuesta entenderos la palabra, pero me está llegando todo porque me llega a nuestro corazón, me está llegando todas las buenas vibraciones que estáis dando y que estamos acogiendo con gran gana. Os saludamos, queremos saludar sobre todo a los organizadores. Nosotros desde el principio tenemos muy claro y hacemos nuestro lo que decía esta mañana el compañero Moreno. Cuando salvamos todos, no se salva nadie. Entonces, nosotros desde el principio, esta iniciativa la hemos cogido con mucha ganas y la vamos a seguir, aunque seamos una organización pequeña, pero vamos para adelante. Nos encontramos en un momento histórico de crisis mundial estructural. En él coincide el desarrollo al extremo de las contradicciones del sistema capitalista, que está desatando movimientos profundos que ponen en grave riesgo la propia continuidad capitalista. La única posibilidad práctica que le queda a Estados Unidos ante esta situación es o transformarse a sí mismo frente a sus síntomas de declive o ser el agente del caos. La primera opción por ahora es improbable. La segunda es la que ha optado, generando todos los problemas posibles a quienes deciden que son sus enemigos para que se desorganicen y colapsen. El 24 de febrero se inició la operación militar especial rusa en Ucrania, fruto de las operaciones de la OTAN, que ha trabajado mucho. Vale, vale. Vale, más expedito. Apase el volumen del micrófono. El 24 de febrero se inició la operación militar especial rusa en Ucrania. Fruto de las operaciones de la OTAN, que ha trabajado mucho y durante años para iniciar esta guerra por delegación. Lo ocurrido ha dejado claro que la única posibilidad de supervivencia de la humanidad, ya no solo de transición hacia un mundo socialista, está ligada a la derrota de Estados Unidos y el mundo bipolar que ha construido. Todas las agresiones contra Rusia y su zona de seguridad hay que contemplarlas dentro de la dinámica expansiva, ofensiva de la criminal OTAN, en una guerra planificada de larga trayectoria. En esa ofensiva desesperada y demencial, los Estados Unidos en declive, junto a sus subordinados británicos, ha resuelto acosar primero la parte económicamente más débil del eje Rusia-China. Estados Unidos intenta resistirse a todo ello con diversos socios alineados con Washington, siempre en torno a la idea ya referida de una guerra perpetua, guerra sin fin, en la que parece dispuesto incluso a la opción nuclear. Estamos en una nueva era de inestabilidad y riesgo sistémico, de pugna sin tregua por mantener el dominio mundial unipolar, que conlleva la posibilidad de seguir apropiándose de unos recursos cada vez más escasos, de destrucción de sociedades y franco peligro de todo el hábitat planetario, pero también de apertura a otro mundo posible, a partir del desmoronamiento económico capitalista o de la ya no tan inalcanzable superación del mismo, con el consiguiente derrumbe de todo su orden mundial. La agudización de la lucha de clase en el seno de la Unión Europea es inevitable, azotada por la inflación, la deuda y la caída del capital europeo. Por su falta de rentabilidad, este año 2023 ha reaparecido el pacto de estabilidad y crecimiento que cerrará el grifo del dinero y de la deuda a los Estados miembros, mientras la inflación aumenta sin parar fruto de su alineamiento con los intereses estadounidenses.
Nuestra delegación viene de Andalucía, un país del Mediterráneo occidental conquistado y colonizado hace 5 siglos por el Reino de Castilla, preludio de lo que después fue la colonización y el saqueo de América. Hoy el Estado español, heredero de Castilla, mantiene como elemento constituyente de su identidad la nostalgia del colonialismo que practicó en Andalucía, el norte de África y en América. La monarquía impuesta por la dictadura de Franco y la explotación capitalista de los pueblos trabajadores. Nosotras y nosotros pensamos que en la lucha contra el imperialismo el enemigo principal está en el propio país. Andalucía es una colonia interior del Estado español. Y aunque este Estado es un eslabón débil en la Unión Europea, tiene graves problemas económicos. Es un aliado inquebrantable del imperialismo estadounidense y un agente que niega el derecho a la autodeterminación de los pueblos. En nuestro país, Andalucía ha entregado 3 bases militares para uso exclusivo del eje anglo-estadounidense: la base aérea de Morón, la base naval de Rota y la de Gibraltar, todas en Andalucía. Además de decenas de bases del ejército español instaladas en toda Andalucía que están al servicio de Washington. Nuestra lucha por la liberación de Andalucía es una lucha contra la utilización de nuestra tierra como plataforma para el imperialismo, como un campo de guerra del imperialismo y un botín de guerra. Tumbar al imperialismo es premisa estrechamente ligada a la lucha nuestra contra el Estado español. Y voy de término. Blas Infante, que fue un insigne luchador por la libertad del pueblo andaluz y que fue asesinado en 1936 por el fascismo, dijo: bienaventurados los que combaten, porque ellos serán redimidos. La resistencia heroica del pueblo cubano, la voluntad de soberanía de los pueblos de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, la decidida defensa de un mundo multipolar de Rusia y China, los levantamientos de los pueblos del Sahara africano y, sobre todo, el heroico alzamiento del pueblo palestino aceleran un cambio global que puede terminar con la hegemonía yanqui occidental. Nos sentimos hermanas y hermanos de todos ellos y herederos de todas sus luchas y de los valiosos aprendizajes que de ellas podemos extraer para la emancipación de la humanidad. Mil gracias.